de Motorola. Y para muchos también la más querida. Estamos hablando de la quinta generación del Moto G. El año 2016, bien, por ahí se lo invito, muy bien. El año 2016, Motorola en el mercado peruano tuvo un importante crecimiento. La verdad es que crecimos cuando el escenario competitivo era muy difícil, cerca de un 30%. Eso gracias a la preferencia de, y el cariño de toda la gente que bueno, nos eligió. Y gracias a eso también estamos profundizando nuestra presencia en el mercado. En cada segmento donde participamos, creemos que nuestra propuesta está siendo reconocida y está siendo preferida. Pero estamos aquí para hablar de la familia Moto G. Y ya son cuatro generaciones que desde el 2013 van conquistando a los consumidores. Si nos acordamos de la primera generación, por ahí a fines del 2013, vino lo que nosotros decíamos, democratizar la tecnología. Cuando los specs, las especificaciones se veían super premium, vinimos nosotros a ofrecer esas especificaciones a más cantidad de gente. El Moto G, su primera generación, fue el teléfono más vendido en el Perú en ese segmento. La segunda generación en el mundo duplicó la venta de la primera generación. La tercera familia y la cuarta, que ya lanzamos hace más de un año, han seguido con ese éxito de venta y ampliando lo que es la familia. Hoy día, la quinta generación viene renovada. Seguimos con esa idea original de traer tecnología de punta a más personas. Vamos a ver cómo en uno, bueno, de los dos, uno es el Moto G Quinta, el otro es el Quinta Plus, hemos incorporado sensores que hoy día de cámara que se encuentran en teléfonos de gama premium, materiales premiums, hay aluminio, están los sensores de huella, procesadores Snapdragon de 8 núcleos de muy buenas prestaciones y muy fieles a la idea original del Moto G, que es, de nuevo, democratizar la tecnología. Así que, bueno, yo creo que para no extender más esto, tal vez la pregunta que queda por responder es disponibilidad y precio. Este equipo va a estar disponible y lanzado en exclusiva con nuestros amigos de Claro. Y voy a dejar aquí a mi gran amigo Guillermo de Claro para que nos cuente un poco más del precio. Así que, bueno, muchas gracias y disfruten. Gracias, Fernando. Muchas gracias a todos por estar acá. Estamos muy contentos definitivamente de poder lanzar dos productos de características premium en una categoría media. Y una categoría media en la cual estamos haciéndolo previo a la campaña de 28 de julio, una de las más importantes que tenemos en el año. En Claro siempre buscar innovación, ¿no? Productos muy buenos, excelentes, que puedan entrar en todos los mercados, y creemos que estos dos productos van a poder satisfacer a muchos clientes. Y gracias, como son 4G, gracias a la cobertura que tenemos y la nueva red. El equipo de Moto G y Moto G Quinta y Quinta Plus va a estar disponible a partir de la próxima semana. El Moto G Quinta va a estar en plan 119 a 219 soles y el de Quinta Plus va a estar en plan 149 a 219 soles. El prepago de Quinta va a estar 819 soles también, que hay muchos clientes que seguro lo van a querer así. Así que, bueno, espero que disfruten el evento. Los productos están por ahí, nos pueden ayudar para cualquier consulta. Muchas gracias.